this thing, gonna tie your tongue. Step in my ring, you'll be out round one. Armamos nuestro primer local con mi marido dentro de la Galería Roma, que en su momento era una galería que tenía muy poquitas cosas. Yo tenía muchas clientas que me había generado y amigas de amigas, vendiendo de casa en casa, y bueno, me sentía fuerte como para abrir un local. Y gracias al apoyo de mi marido, que él me ayudó a armarlo, y también el apoyo de mi tío, que me prestó unos muebles para poder hacerlo, se fundó ahí el primer localcito de Damiani en la galería. Mis miedos de trabajar con una de mis hermanas, inclusive Victoria todavía no estaba casada, vivíamos juntas, dormíamos en el mismo cuarto y todo. Entonces fue como, bueno, ta, vamos a probar, a ver cómo nos manejamos. Somos personalidades súper distintas y teníamos miedo de chocar, pero al revés. Creo que eso fue lo que nos complementó y nos como fortaleció pila la marca. Victoria tenía muchas cosas que no le daban los tiempos para, o sea, dedicarle, profesionalizar más la marca, la imagen y todo. Y fue eso un poco lo que me divirtió, que aparte a mí me gustaba hacer. Victoria es la arriesgada, 100%. Yo soy como mucho más cautelosa, le digo, no, pará, más tranqui. Y Victoria igual quiere. No tengo miedo a nada. Sí. Y no tengo el signo de negativo, no existe en mi cabeza, siempre está el signo positivo para todo. Lo vivimos re intenso todo en familia, también ahora se incorporó una hermana nueva también que está en Carrasco como encargada y obviamente opina sobre los diseños, tiene muy buen gusto ella también. Cuando tenemos que decidir colecciones se la convoca a ella también, hasta a mi marido, porque la opinión del hombre es importante para nosotras también. Y ahí es cuando realizamos, o sea, cómo van a ser las cosas, las ponemos todas sobre la mesa y escuchamos también la opinión de ellos. Yo creo que el éxito de la marca es porque uno lo hace con mucha pasión. Obviamente que hay momentos de estrés y adrenalina que a la vez son lindos para uno. Son muy detallistas, la parte de cartola, bolsa, toda la parte esa de imagen es la que más me gusta. Igual hacemos todo bastante en conjunto, pero viste que uno como que siempre se centra más en algo, en lo que más le gusta o en lo que más se siente cómodo. Hoy por hoy las redes, o sea, para nosotros por ejemplo el Instagram es como una vidriera, una imagen total de la marca, y es donde uno recorre nuestro Instagram y somos nosotras. Con las redes estamos como muy conectadas con todo el mundo, por más que no quieras mirar al exterior, terminás viéndolo. Y es que está bueno porque se ven un poco las tendencias, pero no somos muy de seguir la tendencia. Creemos que la mujer no tiene que seguir solo la tendencia, sino que adaptarlo a uno mismo. Si vos tenés un cuerpo de tal forma, no vas a ponerte lo que se usa, la pollera bombé, por decirte algo que no te favorece. Pensamos mucho en eso, de que sea tendencia, pero que favorezca a la mujer. Sí, soy comercial. Mi familia, yo vivimos de esto. Mi marido también, que se dedica hoy full time también a esto. Mis hijos, que ya están yendo al jardín, uno de ellos. Mis hermanas también apuestan a Damiani, así que creo que es fundamental cuando uno en el momento de crear, de diseñar, se venda, decir esto se tiene que vender, esto tiene que favorecer, esto tiene que gustar. Por suerte siempre tenemos buena respuesta sobre eso y es muy importante para mí que las prendas se vendan. Capaz crearía cosas a veces más jugadas, pero no sé que no se venderían, entonces un poco tengo que irme al lado comercial.